Plata, para con ustedes junto a Mario Alberto, el matador Kempes. Se viene un partidazo. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. Imposible pelear con él. Es increíble que bien le pega con la cabeza. Hay que saber rematar y darle dirección y potencia a ese cabezazo. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Yo no vi Miquel. Esa idea es buena. Le roba la pelota al rival, muy bien por la defensa. Es un pase que crea una gran oportunidad. Balón que se va. ¡Córner! Leo Poncio, este pase puede generar algo. Aquí tiene apoyo. Se viene, le va a pegar. Se están enfrentando por la pelota. Y esta pelota que será fácil para el arquero. Se queda corto, pero vaya manera de sacar el pincel. Se comunica bien con la pelota. La tiene Ramírez. Fernando José Torres. La tiene Ramírez. Se acerca y crea peligro. Ahí lo deja atrás. Tremendo disparo. Se va por el fondo, tiro de esquina. David Luiz, tapa el arquero, pero sigue en juego. Gran esfuerzo, llegó a la pelota y lo sacó. La tiene Ramírez. ¡Qué buen pase! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Qué buen disparo! ¡Al portero bajo palo! Salvador, viene un tiro de esquina.
era complicadísimo recibirla. Ahora el ¡pum! La pelota se va y hay córner. Han desperdiciado un tiro de esquina, oportunidades que no vuelven. No hay defensa para meter la pierna. Han perdido la redonda. Empieza el contragolpe. Van por afuera apoyándole. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. Leo Poncio. Se están adueñando de la redonda. Los defensores no le quitan el ojo a la pelota. Puede haber peligro. Pudo hacer mucho más. Supera la marca, queda frente al arco. David Luiz. Desde ahí, uy, era complicado. Esa pelota que se escapa y habrá saque desde el fondo. Van en el cuerpo a cuerpo por el balón. John Terry. Yo no vi Mikel. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Buen disparo! Y el portero que salva el arco. Oportunidad de gol desde el córner. Horrible el despeje del arquero y el saque lateral es ahora para el rival. Ashley Cole. Muy buen anticipo del balón. Carlos Sánchez. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Cerca y le pega. Le pegó. ¡Gol! Juan Mata. La pelota lo busca, es que sabe elegir a los talentosos. Fernando José Torres. Lo dejó como está con sombrerío. Ramiro Funes Mori. Mueve muy bien la pelota. Hasta ahí llegó la cadena de buenos pases. Es el día de los albañiles. Buena pared. Se puede armar la contra. Tiene apoyo por el centro. ¡Uy, qué pelota metió! Les acaban de dar el córner. ¿Podrán hacer algo? Termina el rey. ¡Uy! ¡Es para pegarle! Ha tapado ese disparo. ¡Cuánta elegancia para jugar! Es para que juegue con Smoking y le va a pegar. Es un lince enorme la tapada. Ahora se viene el córner. John Terry. Providencial la tajada del arquero. Y será otro córner. Ramiro Funes Mori. ¿Cómo se pasa la pelota?
De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. Este equipo con esta defensa me parece que va a sufrir hasta final de temporada, porque realmente no da ninguna garantía. ¿Habrán preparado algo para el córner? Ahí lo ven hasta el momento, los tiros de esquina que se han pateado. Pierden la pelota desde el córner. Se apoya en la raya. Qué bien la pasó. Buen disparo. A ver si exprimen al máximo este córner. Fernando Torres. Le va a dar y salió un bombazo. Una diagonal. Muy bien, defensa en el despeje. Parecía bueno, pero termina la pelota en el contrario. Ahí la posesión que han tenido los dos equipos. Se le abrió un espacio, lo tiene. Qué bien que tocó la pelota. Ya no hay más peligro, buen rechazo. Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota. Y ahí va eso. Detienen el ataque con una falta. David Trezeguet. Leo Poncio. Mete una gran pelota. Después de meterse, ahora le queda para hacerla. Termina el contragolpe y seguro los llegamos a la mitad de este partido y no podemos quedar menos que sorprendidos. Y si las cosas se mantienen, hay que poner carita de sorpresa. Y vaya de sorpresa, porque pintaban como víctimas, pero van ganando. Esto sí que sorprende. Volvemos a la segunda parte en este emocionante Stamford Bridge. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador está tendido sobre el césped. Ciro, ¿cómo ves desde la banda al jugador? Parece que está tocado, pero ¿es grave? No parece grave y va a seguir jugando. Solo ha sido un golpe en el muslo. Gracias. El jugador sobre el césped, evidente lesión muscular. Recibe apoyo desde la izquierda. Ciro, todo indica que no va a tener que abandonar el campo. ¿Qué nos podés contar desde ahí abajo? Parece que tiene algún problema en la pierna, pero aún no le han pedido que salga del campo. ¡Gracias! Se viene un lateral. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador está tendido sobre el césped. Parece que hay molestia, pero no lo suficiente como para tener que abandonar el campo. Ciro Procuna, ¿sabes algo? Desde aquí el golpe en el muslo ha parecido muy fuerte, pero los servicios médicos no van a tener que intervenir. Gracias. Toca la pelota con las manos, falta. El técnico que intenta remontar este marcador, moviendo el banco, realizando un cambio. Pierden la pelota. Se terminó el partido antes de tiempo. No se lo esperaba, pero lamentablemente la lesión es grave. Qué pena, tendrá que traer a otro jugador a ver qué sucede. El
El técnico que muestra su experiencia busca con piernas frescas tratar de mantener la dinámica del equipo y sobre todo el resultado. Parece una lesión importante, hay más información al respecto. Ciro Procuna, adelante. Desde la banca lo han visto claro, tiene un problema en el muslo y han llamado al médico para que lo atienda en la banda. Gracias. El técnico tiene que empezar a hacer movimientos, Mario, porque la lesión es grave. Una lástima, un gran jugador. Si quiere meterse de nuevo en el partido, un par de piernas frescas al terreno de juego. El jugador está recibiendo asistencia en la banda. ¿Nos podrías decir, Ciro, si es grave? Desde aquí solo se ha visto que el jugador se dolía del muslo, pero el árbitro ha mandado entrar a las asistencias. Gracias. Y quizá lo va a molestar. Y es amonestado por esa falta. Llegado muy bien para despejar el balón. Ya la tiene y está. ¡Qué manera de fallar! No va a tener otra, ¿eh? Ojalá que esta lesión no pase a más. Lo cierto es que para él no habrá más partido. Es lamentable, pero esperemos una pronta recuperación. El técnico que quiere modificar el trámite de este partido, también el marcador, por eso se viene un hombre de refresco a la cancha. Tiro de esquina desperdiciado. Qué gran forma de alejar la pelota. Un despeje que cae en el equipo contrario. Esta lesión parece bastante fuerte. Estas lesiones nunca gustan verlas, pero bueno, no dejan ser parte del juego. Deporte de contacto al final. Exacto. Tras la lesión, se termina su partido, se viene el cambio. Juan Mata. Un jugador sobre el césped, evidente lesión muscular. Leo Poncio. Este sí promete. Centro peligrosísimo. Epa, este es buena. El arquero que se queda con esa pelota. Esto de verdad que no es nada agradable, Mario. El público tiene derecho a expresarse y todo lo que quiera, pero la educación primero. Seguro, y siempre hay que tener un respeto. Lo que pasa es que como está jugando el equipo hoy, ¿cómo no lo...? ¿Quién lo va a aguantar? Por el centro, puede tocar. ¡Enorme el despeje! Que hay que verlo para creerlo. Esa pelota que se va, lateral. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador está tendido sobre el césped. Se ha equivocado en el traslado. Daniel Sturridge. Enorme el despeje para alejar el peligro. Ha sacado la pelota desesperadamente. Daniel Sturridge. Qué buen pase. Un jugador sobre el césped de Vidin. Está ahí, le va a pegar. El balón que se escapa y tiro de esquina. Ahí va el cabezazo. Lo ha tapado. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Fernando Torres. Y sale para un tiro de esquina.
Qué pésima ejecución del córner, termina todo en nada. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador está tendido sobre el césped. ¡Qué pase! Entre el miedo y la desesperación alejan la pelota. ¡Opa! ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Es un artista! Y se lanzan todos al contragolpe. Los defensores no le quitan el ojo a la pelota. Venían armándose bien en ataque y lo frenaron. Pierden la posesión de la pelota. Y va de nuevo. Le faltó muchísimo para hacer daño. ¡No! ¡Ahí va la pelota! ¡Le pega! Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Puede haber peligro. Un jugador sobre el césped, evidente lesión muscular. El contragolpe. Esa pelota por afuera es peligrosa. Buen centro, pero pierde la esférica. Qué buen pase. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Que le traigan. Mucha ambición en ese disparo. El balón que se escapa, saque de arco. Fernando José Torres. Ahí se viene de la contra. David Trezeguet. Carlos Sánchez. Juegan bien, tocan para jugar bien. De cabeza, el arquero lo ha parado. Ha mejorado, ha despertado. Mala la entrega del balón. Esa idea es buena. Le cae el rebote, que pruebe de nuevo. El puño del arquero. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador está tendido sobre el césped. Ni en la previa imaginaban un partido tan fácil como el que han enfrentado. Fernando José Torres. Una diagonal. Orsay bien señalado, claro que sí. Leo Poncio. Un jugador sobre el césped, evidente lesión muscular. ¡Qué buen pase! Y el balón que se va a jugar desde el fondo. Raúl Meireles. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador está tendido sobre el césped. Leo Poncio. No logran pasar bien la pelota. El árbitro que detiene el juego. Parece que fue mano. Es una gran intercepción de pelota. David Trezeguet. Ese buen pase. Un jugador sobre el césped, evidente lesión muscular. Ese es el pitazo final.
Cuando el juego y el resultado coinciden, Mario, uno nada más en la cancha. Completamente merecido el resultado. Muy cargado, solamente había un equipo en la cancha. Mario Kempes y Fernando Palomo, solo queda dar las gracias.